Bienvenidos a una edición más de George a la carta. Hoy estoy muy complacido porque he recibido muchos comentarios, likes sobre todo suscripciones al canal así que si no lo ha hecho hágalo de una vez suscríbase le da a la campanita para que le lleguen las actualizaciones de todas las cosas que hacemos durante cada una de las semanas y le llegue este show hoy tenemos tres invitados muy especiales la primera una periodista venezolana hermosa que trabaja en uno de los programas más vistos de la televisión hispana en los Estados Unidos Despierta América su nombre es Jessica Rodríguez la segunda golpea muy fuerte en las redes sociales y en el mundo digital con su música, con su, bueno, irreverencia, con su juventud y belleza. Ella se llama Samantha Sánchez y el tercero, solo nombrarlo, y ese tono de voz que lo caracteriza y esa cosa de... Un auto nuevo de paquete. Durante tantos años en la televisión lo identifica como uno de los pioneros y sobre todo una persona que ha calado tanto en los medios de comunicación, el señor Javier Romero. Así que no se puede retirar usted de la pantalla porque ya ve el menú que tenemos enfrente. Sea bienvenido a una edición especial de George Alacán. Bueno, muchachos, empecemos con un brindis. Eso, eso. Saludos salud, Y por salud. supuesto, muy agradecido de que salud. hayan aceptado la invitación. Ay, gracias, gracias a ti. Sí. Gracias a ti. Gracias a ti, Tiene que tomar, hay que tomar. Aunque okay, no, no tomas ha. Me hay encanta, que, ha. de este lado, mi notinto. Yo primero quiero agradecerle a Javier y a Jessica <laughs> que hayan aceptado, porque son unos madrugadores. Uno, tú eres tibia, mía. Ajá, yo me desperté a las dos y media. Ya <laughs> esa hora Javier. ya estaba, yo, Esa es la hora de mi cena. Exacto. Eh, este, ellos son madrugadores, imagínate. Yo no sabía, yo, bueno, yo sé que obviamente Javier se para temprano, pero no, no sabía que a las tres, tres de la mañana, sí. Sí, lo que pasa es que yo me levanto, lo tomo suave, por muchos años era un corre-corre. Y me levantaba un poquito más tarde por ganar media hora, cuarenta minutos. Así estoy ya ahora. Sí, exacto. Así está son... ya ahora, que cinco minutos no me importa vale? si me tengo que cepillar los dientes en el carro. Exacto. Exactamente. Pero Así. con el tiempo te vas a dar cuenta que es mejor tomarse un poquito más claro. de tiempo. Y entonces estoy en la radio como 4 y 45 de la mañana aproximadamente para preparar. De hecho, wow. yo, yo, tengo, yo estoy viendo unos apartamentos que todo el mundo tiene unas cámaras, o sea, todo el mundo tiene el ring. Okay, claro, el sí, apartamento sí, sí. vino así, todos tienen el ring Y yo digo sí, Es la camarita el que se conecta al celular Y yo todas las mañanas salgo pero pasa y así, todo así suena. Con un zapato, el otro No sé qué, el cereal bar Así, no sé qué, media pestaña cayéndose yo, El pelo yo, así Y yo digo, esta gente todas las mañanas debe ver su ring Y debe decir, ahí va la loca de Jessica Y se me, literal, pero cosas Se me cae un zapato, regreso Vuelvo a subir, se me olvida la llave claro. Porque tanto así fue que le di snooze que todos se me amuñuñan. Eso, eso es lo que pasa, pero bueno, son todas etapas, ¿verdad? Eh, claro. yo, yo digo que hoy en día Yo soy parte de la farándula Pero no soy farandulero Totalmente No, no tienes tiempo claro, no hay eso, tiempo ¿no? no hay tiempo No, no De eh, ir a eventos De la foca sí, roja sí, sí. De... Esto es una cosa Fuera de lo normal <laughs> Para mí <laughs> que... Ay, yo, Hay que vivir Hay que yo vivir que... Claro George, Gracias Jessica y Abby Por no quedarse dormido. No, claro Pero es que Yo, yo los entiendo Además me estaba diciendo Que te cuestas a las 8 de la noche Sí, 8 y media más o aunque, menos Aunque ustedes no lo crean eh, hace sol afuera Pero ustedes saben que Porque mucha gente Que nos va a ver dice no, pero esto no es una cena. Eh, son las, vamos a ver, 7 y 10 de la noche. Uh -huh. Es decir, lo que pasa es que aquí oscurece en verano a las 9 de la noche. O sea, sí, esto tiene ventanas, así que es así. Aquí hay luz, pero es hora de comer. Entonces, tú sales de aquí y tú te vas a dormir. Yo me voy a dormir ahora, sí, wow. claro. Ah, sí. Cuando es, ¿no? haga la digestión. Bueno, muchachos, esto es una cena. Así que vamos a darle la bienvenida a Manuel, que nos trae el primer plato de la noche para empezar la conversación ¿Cómo es. Ay, qué rico. Con ay, la comida ay, en frente. que no se controla. Mi sí, parte sí, favorita sí. de esto es que esta noche no cocino. Ah, no efectivamente. Me mesa? Esta mesa se mueve un poquito, así que no, no la voy a, porque sí, se nos no, no vienen yo. los vinos encima. La locura. <laughs> este, sí, está como, está como temblorosa. Está, wow. está, está, está tipo Chile. <laughs> 2.3, 2.4. <laughs> Tú sabes que eso me pasó rico. a mí en Chile. La, ¿Te la, pri la primera vez que fui, estaba en un, un lugar, yo? en un bistro, y pedí un trago. Yo no tomo mucho, pero pedí un trago para ser parte del grupo, ¿no? Que estábamos. Y me sirven el trago y al poco rato. Medio trago había tomado y siento que aquello se está moviendo. Digo, oye, oh, este me trago emborraché. me emborraché, este trago me cayó mal. Claro. Y después me enteré que había temblado 3.8, una cosa que así. Que para ellos hay nada. Claro. No, para ellos claro. hay nada. para yo hay nada. Yeah. Manuel, cuéntanos qué, qué, wow. qué nos serviste acá. Bueno, muchachos, buenas noches. Eh, para buenas para buenas comenzar, buenas noches. tenemos eh, unos pequeños tradicionales venezolanos de queso con una salsita de cilantro al lado. Oh. Excelentes. Ay. Las tocineticas de la casa horneadas con un poquito de azúcar morena y pimienta cayena. Estoy Excelente divino. y nunca puede faltar. Y bueno, por acá tenemos una, una tablita mixta, un poquito de embutidos, un poquito de queso manchego y una mermelada, la... perdón, una mermelada excelente de higos que espero divino. que les guste, okay? Es divino, sí. Súper rico, okay? Divino. Okay? Divino. Gracias, Manuel. Gracias, de Gracias. verdad. Gracias. Increíble, Gracias, increíble. Ve increíble. Buen, sí, provecho, buen provecho. Buen provecho, adelante. Buen provecho. dientes, que de este programa se basa de eso. Eso. Wow. Ah, sí. Aquí no es que, que no, no, que yo... No, entonces, que todo el mundo, cuando lo invito al programa, la gente cree que es como, ay, pero yo no voy a comer, porque entonces se me va... No, no, no. Es como una cena que todos mundo come. Eh, ay, no, yo no, cuando ay, yo no. hablo no como. Si hablas y comes, es justo, porque esto lo hemos hecho toda la vida. Es lo que pasa es, claro, es uno. Verdad, no, claro. En televisión hispana uno está muy acostumbrado siempre a verse perfecto. Claro. La el luz, el, el, no hay brillo. Pero hay otras... Hay, hay, hay programas así, de comida. Y yo vi muchos programas de comida y la gente come, uh -huh. sin rollo ninguno. Claro, pero no, sí si es que como comer. tiene que ser, ¿no? Claro, uh -huh. sí. Si, mucha gente que viene al programa te dice, pero esta comida es verdad. Entonces dice, bueno, no, la novela la grabamos temprano. <laughs> y después hicimos la, 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 las imágenes de la boda y después vino la... la, la claro que de verdad. Sí, la gente le Así eh, que a comer. No está no, no está acostumbrada. El tequeño no se come con cubiertos, pero yo... Yo quiero tequeño... Sí, claro. mm, Así que ¿Qué pasa en el probado tequeño? Por favor. Claro. Es que tú me encantador. contaste, Samantha, que has, has estado con una familia venezolana. Sí, estuve un año y medio por ahí viviendo con una familia venezolana. Que si están viendo esto, los quiero. Y me enseñaron esto: pequeños, mm -hmm. las ayacas, todas las arepas, arepa pepea, arepa claro. molesta, arepa todo. que tiene? <laughs> <La> arepa molesta. <moneda. risa> todas las arepas. Arepa, arepa brava. <laughs> tiene arepas bravas, todo. Claro, claro. Entiquísimo, Me encanta. Las ayacas me costó un poquito porque es como que encontraron ahí todo lo de Venezuela y se lo metieron a las ayacas. Sí, Yo estoy sí. un poco acostumbrada a, a. ¿Cómo se dicen las ayacas que no son? Bollos. No, A los bollos <laughs> me encantan. Para ustedes no, es otra yo, yo... nosotros, otra sí, cosa. Para, sí. para nosotros, para ustedes. Pero para nosotros es. Bueno, eh... para mí también. Eh, yo pa... yo vivo ah. en España ah, también, amane. así que es como un pan, ¿no? Sí. no bueno, en España no, es harina es harina ah, con ya, un harina. poquito de, de la yaca lleva mucho guiso Ajá. entonces es como el, el, el sobra del guiso lo envuelve en el, lo ah, hacen ya. con mucha harina entonces es como más como una yaquita no sé ya. cómo no sé que era como plate. un pan porque en España tú sabes que hay uh, bollerías que le llaman claro. que es como una panadería una ¿sí? panadería exacto pero para nosotros obviamente es, <laughs> es otra cosa. otra connotación es, es otra cosa cada vez que uno nombra eso en un escenario donde cubanos y yo se ríen por otra sí, cosa. Sí, yo sé. Tú sabes que los tequeños siempre me llaman mucho la atención porque en Miami hace cuestión de 15, 20 años atrás no se encontraban. O sea, esto era una cosa súper exótica si lo mm. encontrabas gourmet. en algún lugar Súper gourmet y ahora con la presencia venezolana aquí en el sur de la Florida se encuentran en todas partes, ¿no? lados. Y ahora sí. todos, o sea, todos estilo healthy, ah, de sí. chocolate, con uh -huh. guayaba dentro. Hoy fui a comprar tequeños y dije, "No vale." De, se pasan hay una variedad que, que si de almendras que si no sé qué gluten free no, Ay, yo no. que, y yo ¿dónde están los regulares? Ah. los que me gustan. los no de toda la vida sí lo no de toda la vida. Sabes que yo, uno, uno, ustedes han aprendido lo de los pequeños pero cuando yo venía de vacaciones para acá en los 90 que uno ni soñaba vivir en esta ciudad nunca en mi vida me mm. imaginé vivir aquí uh -huh. no por nada sino que uno venía de vacaciones sí, uno claro, disfrutaba no lo pero veías en tu futuro no, no, claro, no lo veía porque claro. yo me imaginé siempre vivir en mi país siempre sí, porque era porque porque emigrar. Eh, y Entonces me acostumbré a los pastelitos de Guayaba que en Venezuela no existían. O sea, en, en Venezuela, o sea, un, pa, un pastelito, o sea, como, como algo de. como un bollo Ajá. que tenga dentro. Guayabilla Guayaba. Guayaba. Sí. <laughs> Javi no. se sigue riendo. Cada vez que te dice el bollo, él se Claro. No, no, Javi, no, se llama no tan la noche. No tiene sentido. Pues o salía como que. Y a mí me encantaba porque era dulce. Él va a estar goce El goce con <laughs> el bollo. Pero. Que no lo supera. Claro, pero es que, claro, es como que nos no dijeran a nosotros otros nombres. En 10 minutos lo voy a decir otra vez. Bueno, tú sabes que a mí me pasó algo curioso. Cuando, cuando hacía sábado gigante, yo presentaba el auto aquí en Estados Unidos, lo presentaba con el patrocinador. Que bueno, en su momento fue Honda, después fue Nissan, cualquier cantidad de marcas que. Pero para Latinoamérica hacíamos uno genérico. Y yo siempre decía: un auto nuevo de paquete. Entonces. Nos, nos daba risa eso. ¿Qué pasa? Yo no decía eso mucho. Yo decía claro. eso mucho. Y entonces la primera vez que. Oh, no, no la primera vez, pero una de las veces que voy a Chile, estoy en un centro comercial allá que se llama Alto Las Condes. ¿Tú, tú, y... ¿tú, tu acercamiento a Chile era por, por Don Francisco. Claro, uh -huh. claro. Y él hacía un programa allí. Claro. Eh, de hecho, a veces nosotros, al, al principio. Bueno, al principio mío, digamos. Eh, cuando no terminábamos de hacer un programa aquí, lo terminábamos allá. Ah. Porque teníamos el mismo estudio. Que teníamos aquí en Miami, lo teníamos en, en, en Santiago. Oh, wow. Entonces, cool. lo que no se terminaba aquí, se terminaba allá. Pero lo que te iba a decir es que una vez voy al, al centro comercial y estoy caminando por el centro comercial y todo el mundo me decía, nuevo de paquete. <laughs> y me decía sí, nuevo de paquete. Porque obviamente paquete tiene una connotación también para los chilenos, algo digamos, de doble sentido. <laughs> para los chilenos, Entonces... por ejemplo, no se puede decir pico. Correcto, que para nosotros pico es hora pico, sí, eh, la hora pico, eh, pico y pala, pico y pala, pala mucho, un, piquito. Yo el, hago un, un pico Yo sí. un pico. Un pico es un beso, un beso. Para ¿Pico? ¿Pico? Ah, ellos claro. pico es el muñeco. Ah, no. Claro. No, no, eso. <risa> <risa> muñeco. Yo pico. El muñeco. Yo, sí, lo Oye, pero este pero es eso pico. es lo rico que tiene <laughs> nuestro idioma, ¿verdad? Que de un Ay, lugar no. a otro varía muchísimo. No, 100%. ¿verdad? Oye, ¿hay gente que se ha atorado en este programa? No, No, gracias a Dios. Es que sí, ahorita me picó van. la tocineta y me puse a pensar, ajá, ¿y si alguien le da una cosa aquí comiendo? 9-1-1. No. Ah, Yo. <laughs> one, one, one. Y grabamos todo el proceso. Ya, <laughs> ya. Yeah, grabamos yeah. todo el proceso. La tocineta está picosa. Ay, si me empiezo a ahogar, no, no, ¿qué no, pasa? No, no, no Dios es no me para. picosa? No, no sé, me picó un poquito, ¿En pero... Serio? No sé y para mí es demasiado dulce. Ah, sí, es que Es, es dulce. que me voy a la a mí se me cayó por ahí. Es dulce, es dulce. No. Javier, ¿a qué edad sí, llegaste sí. tú a Miami? Yo El tenía cuando... Que... Bueno, yo tuve una, mi pequeña odisea. Yo salí de Cuba de tres años y luego estuve en <laughs> ah, España. No, bueno. Viví en España casi cuatro años. Llegué uh -huh. a Estados Unidos a, a Connecticut eh, cuando tenía como seis, siete años y a Miami llegué a los nueve. Pero tu primer idioma fue español. Mi primer idioma fue español por España, digamos, que fue, yo fui a lo que le llaman allá el párvulo, que es el kindergarten de acá, uh -huh. primero y segundo grado. Yo creo que ahí fue donde creció mi amor por el español, ¿no? Porque el resto de mi educación desde tercer grado inglés. fue todo en inglés, inclusive yo fui aquí a la Universidad de Miami y uh, todos mis estudios fueron en inglés siempre. O sea que el español simplemente, yo lo que aprendía en inglés, de hecho yo empecé en la universidad estudiando ingeniería eléctrica, nada que ver con esto, y ya trabajaba en los medios, pero con el tiempo me di cuenta que la ingeniería eléctrica no era para mí, casi termino todo lo que es el, el rango de la matemática, llegué hasta una clase que le llaman vectorial calculus, que viene después del cálculo 3. Entonces, llego a esa clase, no entendía el material y no entendía al maestro, porque el maestro era chino, o el profesor <laughs> era un chino. Entonces, al, al pobre chino yo no le entendía y no entendía lo que me estaba dando. Entonces, yo dije, espérate, yo creo que yo estoy en la carrera equivocada. Me salí de ingeniería y me fui para comunicaciones. Y menos mal, porque tú tienes sí. una voz tan icónica. O sea, bueno, mi niñez fue total, con Javier. ¡Total! total, ah, mi, total. Niñez. ¿Sí? mi niñez. Eso que me dicen mi niñez me hace sentir tan bien. No no, sí, sí. o sea, no, no, no. Sí, Pero mira bueno, tienes te lo digo 35 como un halago. O sea, te claro. lo el, digo de verdad claro, como que claro, significó claro. mucho tu voz en la vida de mucha gente. No, tú sabes que algo, algo que me pasó el otro día... Estaba con mis hijos y fuimos aquí a un restaurante aquí de la zona uh -huh. y había una mesa de, de americanos. De americanos de, tenían veintitantos años cada uno y se para uno que era más grande que yo y me dice, ¿Es that you?" como diciéndome, ah, ¿eres, "¿Eres tú?" tú? Uh -huh. Y le no, digo, no, no soy "Bueno, depende quién tú creas que yo know soy." <laughs> "Depends who you think I am", ¿verdad? le digo yo a él y me dice, "I grew up with you." Yeah, y le I digo, "¿What too. are you kidding me?" Porque era un americano, pero americano americano. Y me dice, What happens? Lo que pasa es que mi nani era de Nicaragua y no. me sentaba frente al no, televisor toda wow. la semana. Cool. Y me dice, Y el poquito español que yo sé es gracias a ustedes. Está. Me dijo así. No así sé. que, Y a esa nani, que hoy le brindamos un homenaje. <laughs> sí, de Nicaragua, Nicaragua te quiero, mi amor. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere. Esa qué chévere chavala. Que esa, esa chavala, como dice. Ay, qué bonito. Qué Qué lindo, sí, Javi. lindo eso. Qué, qué, wow. qué maravilla, eso, eso, bueno, a veces uno sienta que el trabajo de uno no llega, ¿no? Uh -huh. O no sabe a dónde llega. Uh -huh. Eso es verdad. Y llega a lugares que a veces uno ni lo sospecha. Totalmente. Eso es cierto, eh, y a ti te debe pasar todo el tiempo. Uh -huh. Sí, bueno, ahora yo, yo, yo estoy en el mundo digital y es, es como diferente porque yo siempre lo hablo con mis amigos antes, en los, los 80, en los 90, en, en los 60. Cuando la gente trabajaba en la televisión era instantáneamente famosa. Claro. Eh, en una semana, una persona que tenía un programa como Sábado Gigante, pues ya la gente lo conocía. No, no, no tenía que pasar mucho tiempo para que la gente te reconociera en la calle y llegaras a un supermercado de, ¡Ah, eres tú! Y tu, y, eh, era instantáneo. En el mundo digital, aunque circula muy rápido, eh, el producto, no todo el mundo ve lo mismo, uh -huh. ni a la misma hora. Cuando ustedes tenían la cita de los sábados, bueno, ya el programa lo decía sábado. Entonces ya sabían claro. que era el sábado que era la hora tal y que eso duraba tantas horas y que por supuesto la, la llegada era muy masiva. Uh -huh. Los medios han cambiado mucho. Pero sí, claro, yo estoy en el mundo del YouTube y entonces eh, también pasa que te llega a lugares donde la gente te, se te acerca y te dice, oye, yo soy de Nicaragua, yo no, no soy venezolano, pero me encanta tu show. Lo uh -huh. conocí porque alguien mandó un link y ahí ya me, uh -huh. me, me, hice, me hice fan. Pero es un trabajo, ¿no? Antes claro. era diferente, la, la, cuando la gente estaba, por ejemplo, en la radio. Pues sí, yo sé que hay muchas emisoras, pero la gente tenía tres preferidas, Gracias. que son las que oye, yo oigo este programa, oigo este programa y este programa, uh -huh. eh, eh, y, y ya la gente va haciendo su esquema, y todo el mundo más o menos oía lo mismo, oye, ¿oíste lo que dijo, lo que dijo Javier? Ay, hablaron de tal tema, o sea... Eh, ¿Te hacías famoso muy rápido? Hoy en día hay mucho para escoger, o sea, hoy en día hay cualquier cantidad de plataformas, o sea, el podcast, que si sí, el podcast, el Spotify, el Apple Music, sí. el radio satelital, o a alguna gente le gusta la radio local todavía, ¿por qué? Uh -huh. Porque te dice si va a llover, si eh, cómo está el tráfico en el Palmetto, que eso no te lo dice el podcast. Que te diga la hora, o sea, el, sí, que está, se siente claro, más real, igual ¿no? que más, que más cercano. Cierto. Exactamente. Que la gente todavía ve mucho Experta América, por eso mismo, la gente, sí. hay estudios que dicen que lo ven por el reloj, o sea, por algo tan simple por el reloj que tiene el programa, oh, o wow. esa inmediatez no también del tiempo, cosas que no te las da un, una red social. Ah, oh, pero también la, la, de... la cobertura que ustedes dan sí, es sí, muy sí, buena. Sí, 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 no 100%, o sea... pero estoy hablando de lo de la competencia con, sí. con las redes y otras plataformas que hacen lo mismo que uno. Y eso que eh, ustedes están mencionando ahorita de la gente reconociéndolo, yo estoy viviendo eso ahora. O sea, de hace dos meses para, para acá. Y digo, wow, yo juraba. O sea, yo, yo sé que mucha gente ve de Despierta América, pero es muy difícil para mí comprender que la gente me vea a mí. O sea, como que yo nada más estoy ahí con mis compañeros haciendo mi trabajo, no hay mucha gente en el estudio. <laughs> y, y, y me he tropezado con una gente que, o sea, hasta en Canadá, que de la nada, que yo digo. En Canadá. Sí, que fui wow. a entrevistar a una actriz y se dieron cuenta que estaba ahí, llegan y yo. Tú me estás buscando a mí. Claro. O sea, yo, al programa. El, yo, no, pero, ¿Qué? Pero hay otra gente ahí. Ahí claro. está Carla. Está Alan. Hay otra gente. Y entonces me, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? La, de, la, poder de la llegada que tiene de, de, uno. Lo, de tu sí, trabajo, sí, claro. Sí. claro. Es muy. Es, es, es emocionante. increíble. ¿Tú, tú, ¿Tú haces cosas para redes? En despierta. No, no. Yo sé que ahora no me Ah, tú dices a nivel personal. En, sí. sí, sí, sí. Hago cosas por redes también. Okay. Trato de meterle ahí como que contenido de moda, de belleza, porque son cosas que me gustan y que uso en mi vida cotidiana. Okay. Y también como que hay muchas entrevistas que. Bueno, Sam, he hablado contigo 15 minutos y eso ha salido del aire 3 o 4 sí. porque es el formato del programa, claro. porque es lo que te dan. Entonces hay veces que pongo lo que la gente no vio y creo que a la gente le gusta mucho eso también, como Ay, lo, el behind eso. the scenes. Okay. Lo más spicy, que entró para Despierta América. <laughs> <Claro, claro. risa> like lo que Editan, Exacto, lo que cortan. porque Ike está muy spicy para despierta, claro. esto va para mis redes. Claro. Claro. Ahora yo siento que, que, en, el, que en el medio eh, para los artistas, para los comunicadores, para los periodistas, para, para toda la gente que, que comunica en, en los medios tradicionales eh, o digitales, hay más trabajo también. Es sentido, en, en este sentido, que, que hay que ¿Sí? esforzarse más. Vale. Antes, por ejemplo, Javier, tú que tú que eh, eh, has conocido el medio tradicional como era antes. Tú llegabas a tu programa, te, te maquillaban, te arreglaban, te ponías tu, tu flu, te ponías tu, 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 tu ropa, eh, probabas sonido y vamos al programa. Agravaban, hacían cortes, no sé qué. Ahora es. Déjame grabar esta historia. Espérate claro. Déjame hacer no sé qué. Hay que hacer un reel. Ajá. Claro, porque hay que mantenerse como en el, sí. el tope claro, es, es que la radio claro. era igual también. La radio, tú podías ir a trabajar en shorts y una camiseta Ajá. que nadie te veía. Hoy en día, como, como España, hay tanta el cámara el y el tanto channel. teléfono y demás. O sea, tienes que hasta cierto punto, no es que te vayas a maquillar y todo, pero tienes que ir más o menos presentable, presentable ¿no? Claro, Porque también. tienes claro. una imagen ante tus oyentes y un, claro. y un respeto que le debes también. No, ¿no? Y, luego, y luego, por ejemplo, este, hay gente que trabaja en la radio, yo sigo a, pues a muchas personas y te, y te hacen live. O sea, hasta ponen en la radio sí, y te hacen sí, un live sí, sí. Con, su, uh -huh. con sus redes. ¿no? Ajá, correcto. Y entonces, claro, te tienes que ahí como medio sí, acomodar. Sí, o sí, sea, sí, sí, No puedes estar como un loco con los pelos parados uh -huh. o porque estás ahí en live. <risa> yo. <risa> yo. Sí, yo o también. meterte el dedo en, en el oído o en la nariz <laughs> o, o cualquier cosa. Claro, sí, sí. O sea, tienes, tienes a veces, yo, yo me pregunto, para, sobre todo para la gente que tiene muchos seguidores, ¿dónde te oyen más? ¿En, en la radio? ¿En el live? O es un, todo es un complemento, o sea, porque estamos viviendo una, una, un, un tránsito mm. en los medios uh -huh. inédito. Eh, nosotros veníamos del periódico, eh, luego viene la radio, luego nace la televisión y la, todo el mundo decía, ah, el periódico va a morir, la radio va a morir, porque la televisión lo va a ocupar todo, no, y no fue, no fue así. Siempre había un público para la radio, siempre había, bueno, la prensa hasta hace no nada era, era súper importante y la gente leía la, la, el periódico. Ahora ya siento que no. Ahora ya siento que, que la gente no consume el papel. Yo creo que a la gente le gustan las opciones, ¿no? Y hay personas igual que los que les gusta leer libros, ¿verdad? Que algunas claro. personas te dicen, no, yo el Kindle, el, el, lo, lo electrónico. Like y hay, that, hay, hay that, gente that. que te dice, no, a mí me gusta sentir la página y el libro y demás. Lo mismo pasa, yo creo que con la radio, con la televisión. Lo que se consume es diferente. O sea, regresando, por ejemplo, cuando Sábado Gigante estaba en, en su cima, vamos a decir. Eh, la familia se reunía alrededor del televisor. Total, total. Hoy en día no es así, hoy en día a lo mejor el papá está viendo la tele, la mamá está en la cocina con el tablet, el niño está en la computadora, en uh -huh. la habitación y todo o, otro está en el teléfono. Todo ha Y las mejores compañías o los mejores influencers siento yo que son los que logran hacer el 360 y que vayas por todo. O sea, claro. eh, para mí es, vean Despierta América, me siguen en mis redes, promociono el canal de YouTube, en YouTube los mando a la radio. Ese, esa, el, ese Estás es el en challenge. la radio también. O sea, hay veces que hago cosas eh, para la radio de Univision. Para, ¿no? bueno, para amor. Sí, sí, sí. No, no para amor, eh, más en la tarde, eh, me mandan muchas cosas como que de, de, yo hago las noticias de entretenimiento, no entonces ellos ven el programa, los de la radio, los, tus, tus colegas, eh, Luis, Laurita, Qué bueno. eh, la Chama, todos ellos me llaman cuando ven algo que está chévere en despierto me dicen, ay puede, te puedo llamar en, en cinco Exacto. minutos. Sí, es un buen que punto no el viene. que ella menciona, el 360. Sí, hacer el 360, porque hay veces que, por ejemplo... Eh, ahora con lo del anuncio de que soy host de Experta América, hubo un momento con Sebastián Yatra. Sí, sí, qué maravilla, y eso mi amor, fue tecniano, un... Ay, gracias. te felicito, qué maravilla. Qué gran paso, de verdad. Sí, estoy sí, muy contenta, pero el ejemplo que iba a dar era que ese día, o no, esa semana tuve una entrevista con Sebastián Yatra y él me regaló flores. Ay, qué y en amor. ese momento yo dije, "Qué bueno, o sea, bueno, se trabajó muy Sí. Uno nunca o sea, sabe. No no entiendes. Claro. Bueno, no casaron. todo el mundo de hecho me entrevistaron en Venezuela y que muy sutilmente y que bueno que guayita y, ¿Qué, era, qué, 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 y flores y qué yo buena. wow ahora estoy del otro lado de la mesa ahora claro. me tienen a mí como que quieren que yo caiga y diga una cosa así claro. pero no amiga no, yo he estado ahí yo estoy aquí de mí. pero bueno lo que yo decía era que eso dio el 360 porque lo hablamos en despierta me llamaron para la radio para que yo contara cómo fue lo de Sebas después la gente de Univision Digital también lo quería yo también lo pongo en mis redes él lo repostea y digo, wow, esto dio la vuelta en todos en todos los formatos sí. de, de, de medios. ¿no? Qué sí. maravilla. Qué, qué maravilla. Bueno, vamos a hacer el corte. Primer corte. Ajá, okay. eh, luego venimos ya con el plato principal. Así que no se separen. Oh. Yo no sé qué uses tú en tu cocina como aceite de oliva. Lo que te puedo decir es que arroba campo de saná es extraordinario. ¿Y por qué? Porque en los últimos dos años han ganado más de 11 premios internacionales están en todos los restaurantes Michelin y además de eso su selección de las olivas que es increíble porque son tempranas es decir que están seleccionando lo mejor del producto directamente en la naturaleza convertido en aceite de oliva para que lo pruebes con tu pan de canilla por ejemplo en esos vegetales que lo degustes que lo sientas y sientas su aroma que es increíble en ese casabe que te estás comiendo verdad para la dieta así que no me vengas a fallar y salir con una cosa una lata que me vayas a poner encima de la mesa a presentarme un aceite de oliva arroba Campo de Saná, tú no ves esta cosa increíble, que no solamente es su presentación sino lo que tiene adentro, el mejor producto que tiene vitamina C y todos los oligoelementos que tu cuerpo necesita para estar fitness arroba Campo de Saná, una empresa venezolana española que cubre todas las expectativas nacional e internacional lo mejor arroba Campo de Saná